Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer una tarta de queso o cheesecake de calabaza que es súper fácil de hacer y está riquísima. Para hacer esta receta me he basado en la tarta de queso de la Viña, que es una de las tartas más ricas de queso que he probado en mi vida. Así que si queréis hacer esta versión otoñal, os dejaré los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo, y vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos son 300 gramos de calabaza. Y en mi caso voy a pasar a cocerla en el microondas, pero también podéis hacerlo en el horno a unos 200 grados centígrados hasta que esté tierna. Para hacerla en el microondas, pondré junto a la calabaza un poco de agua, se cubre el recipiente con un film y ya dejaré que se haga en el microondas a máxima potencia durante 6 minutos. Pasado el tiempo, se le quita el film con cuidado y se chafa, por ejemplo, con un tenedor. Tras esto, esperaremos unos minutos para que se temple un poco. Después, en un recipiente amplio pondremos la calabaza ya chafada, 200 gramos de azúcar y 600 gramos de queso crema o para untar que está a temperatura ambiente. Con ayuda de una batidora de aspas o un vaso batidor, lo trituraremos todo muy bien. Seguido, añadiremos 4 huevos, 200 ml de nata para montar o crema para batir, una pizca de sal, media cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de clavo molido, una pizca de nuez moscada, un cuarto de cucharadita de jengibre molido y una pizca de pimienta molida. Se vuelve a mezclar. Y por último añadiremos una cucharada de harina de trigo tamizándola previamente, aunque también podéis usar maicena por si sois intolerantes al gluten. Y nuestra masa ya está lista. Para hacer la tarta, yo usaré este molde desmontable de 20 centímetros de diámetro, al cual le pondré por dentro un papel para hornear humedecido con agua para que se adapte mejor al molde. Ahora vertemos la masa y ya va para el horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 200 grados centígrados o a 390 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 50 minutos o hasta que veáis que la superficie de la tarta está doradita. Pasado este tiempo, apagaremos el horno y dejaremos la puerta entreabierta unos 10 minutos para que no se produzca un cambio brusco de temperaturas. Después, sacamos la tarta del horno y dejaremos que se temple por completo a temperatura ambiente. Tras esto, meteremos la tarta en el frigorífico y esperaremos a que la tarta se enfríe durante unas 4 horas o mejor de un día para otro. Pasado el tiempo, le quitamos el aro al molde y pasaremos a desmoldar la tarta con cuidado. La podemos colocar sobre un plato o una base para tartas y mirad qué bonita nos ha quedado. Por último, he cortado un trozo para que veáis cómo queda por dentro y ya mismo la voy a probar. ¡Qué cosa más rica, Dios mío, de tarta! ¡Es gloria bendita! Tiene una cremosidad, un sabor, vamos, es pura delicia. Así que os aconsejo hacer esta receta porque os va a encantar. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a me gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería mucho si la compartieras. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro libro, Cocina con Carmen, Sabores de mi Andalucía, que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito. Y hasta el próximo vídeo.